Muchachos, bienvenidos a En línea Vinotinto, este seriado de entrevistas. Más que entrevistas, conversaciones con un tinto Aquí en Juega En línea, el lugar más seguro para divertirse, y estamos con el Lobo Guerra. Hermano, ¿cómo estás? Excelente, Bienvenido. muchas gracias, muchas gracias, feliz de estar con todos ustedes. Alejandro Lobo Guerra, Lobito, ¿en qué anda en este momento? Estás por Estados Unidos. Sí, estoy por allá ya hace un año y cinco meses, seis meses, y, y bueno, con mi familia como siempre. Ese es el centro mío y, y bueno, estamos allá con proyectos con José Manuel Rey, Juan Arango, eh, tenemos un, un gimnasio 318 es el nombre, donde trabajamos en base a la necesidad del atleta. Okay. Y tenemos un, también un, eh, una academia donde, donde estamos ahí como coach y, y bueno, en ese proceso de, de acompañamiento a, a los jóvenes. Qué bueno que se estén juntando jugadores que marcaron época en la selección nacional, en el fútbol venezolano e incluso internacional, el caso de Juan, Rey, tú, eso me agrada, lo veo con buenos ojos. Sí, bueno, eh, tratando de, de llevar toda esa experiencia que vivimos y, y bueno, lo, lo más bonito es que hay una buena amistad y cuando hay una buena amistad podemos hacer el trabajo de, de buena forma. ¿Ya has aprendido algo de inglés? ¿Cómo va eso? Esa un, es una buena pregunta. Este, no, no, porque tú sabes que llegué ahí a, a Miami, al Doral, y sabes que no te exige tanto ese, ese, ese idioma, pero sí está en, mi, en mis planes. Mira, luego, ¿y la ciudad donde estuviste viviendo antes, Medellín? Antes de salir a Estados Unidos? Sí, señor. ahí yo me radiqué, sí, tengo mi casa allí y, y bueno, Medellín, tú sabes que es una, una ciudad donde me tiene mucho cariño. Pudiéramos decir que después de Caracas, donde naciste, tu segunda ciudad, la que llevas ahí en el corazón en el sentimiento por todo lo vivido, no solo en la cancha, sino fuera de la cancha de Medellín. Sí, pero hay una ciudad que yo tengo mucho cariño porque ahí nace mi segundo hijo y es Puerto Ordaz. Ahí, okay. eh, bueno, igual ahí es un Sí, eh, es una ciudad donde yo le tengo mucho cariño, pero bueno, Medellín por todo lo que hice a nivel deportivo eh, se logró una bonita, un, una bonita historia y el cariño bueno la gente siempre me lo hace saber. Eso te iba a preguntar, ¿todavía está vigente? De repente sales en las calles de Medellín y la gente te para, lo tal, una foto. Sí, yo creo que eh, eso, eso, queda, eso queda allí porque ahora que, uno está, que estamos retirados eh, la gente se hace más consciente de lo que se logró y, y eso yo lo agradezco un montón porque eh, como tú dices salgo y, y la gente todavía me reconoce entonces bueno eh, eso es bonito eso es bonito ahora en un ratito volvemos a Medellín fíjate que tú hablas del retiro en estos días Estamos ya por arrancar la Copa América y vamos a hablar también de la Copa América. Veía una entrevista que le hacían a Messi y decía, todavía no estoy preparado para dejar el fútbol. Y, y a ver, ya Messi, que está por los 36 años, 20 años jugando al fútbol, y que diga, todavía no estoy preparado para dejar el fútbol, todavía me entusiasma ir a entrenar todos los días, todavía me gusta competir, jugar con mis amigos en, en el club donde está ahorita, en la selección. ¿En qué momento sentiste y por qué ya hay que retirarse? Mira, eh, tu nombre a Messi y, y yo pienso que él lo disfruta todavía y se ve y, y lo refleja. En el momento que yo no disfruté más, ahí fue donde yo dije, paro. Que no disfrutabas? El día a día ir a entrenar, pararte tal, concentraciones, terreno de la casa, el mismo partido, la exigencia de un partido, que era lo que ya no estabas disfrutando tanto. Todo eso de okay. tu nombre, todo eso, la concentración, el dejar a mi familia, ya eso yo no lo disfrutaba uh -huh. cuando, como comencé. Entonces cuando yo percibí eso, sentí eso, yo dije, tengo que parar, porque si no me voy a hacer un daño yo mismo. Claro, porque es mejor dejar el fútbol que el fútbol te deja a ti. Totalmente, totalmente. Y pienso que no me arrepiento, no me arrepiento de mi retiro. Fue una decisión que, que, que medité, que, que pensé, sin embargo mi familia no estuvo de acuerdo, pero mi decisión ya estaba tomada. Yeah. Y no lo disfrutaba y, y bueno, eh, fue, fue un momento que paré y ya una decisión ya radical. Sabes qué? he visto que eh, has encontrado también en la religión quizás un espacio, un refugio importante de tranquilidad, de paz espiritual. Eh, en ese tiempo de retiro ya tú sentías incluso que podía haber hasta un mensaje espiritual. No, no estaba tan tan okay. tan tan así, pero sí siento que hoy en día esa es el, el, la base la base más importante en mi vida porque más que un cambio, es un, eh, me ha transformado y me ha fortalecido mi, mi, mis decisiones. Okay. Entonces, eh, eso es el principio que yo, que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo y bueno. Eh, eh, la verdad estoy muy feliz, muy contento de estar aquí. ¿Y, ¿Y eres de orar todos los días, de, de tener comunicación? Eso, eso, no, eso no puede faltar en mi, en mi día a día porque eh, es el primero, es el primero, es el que te da la vida, la salud, el que te permite de, de estar aquí sentado conversando contigo y, y bueno, eh, siempre agradeciendo porque por él es que estamos aquí en, en la Tierra, en el mundo. ¿Qué tal por estos días en Caracas? El reencuentro aquí en Venezuela con la gente. Bien, mira, tenía 10 años que no venía para acá. Por eso te pregunto. Y todo nuevo. Para los que me conocen, saben que yo soy de Katia. De, yo me crié en, en el barrio y, y tener 10 años que no venir, ah. veía todo nuevo, estaba perdido, estaba. Pero las sensaciones, venía aterrizando hace 22 días, venía aterrizando y sentía un, unas cosas aquí en el estómago, ¿sabes? Emoción, eh, alegría, no sé. Tantas cosas que se, te, que se te vienen ahí, pero feliz, feliz de estar aquí compartiendo otra vez con la gente que me vio crecer, compartir can, cancha con, con, con los jugadores, claro. entonces feliz, feliz de estar aquí. ¿Te ha dado chance de ir, no sé si lo tienes contemplado, si ya has ido a la sede del Caracas Fútbol Club, allá en la cota? No, no, no he ido, no he ido, pero sí, claro, lógico, eh, ahí fue el comienzo de todo y... y... Qué bonito ir, recordar otra vez y, y poder estar allí en el campo, sabes que siempre es bienvenido. Claro. Eh, a ver, los comienzos allí, luego pasos por otros clubes, también aquí en Venezuela, Anzuate, Mineros, la internacionalización, antes eh, de, de Anzuate y Mineros, una estadía en algún momento por Argentina. ¿Sientes que quedaste absolutamente pleno, satisfecho? Porque luego vamos a hablar de selección. Con tu carrera a nivel de clubes, de Colombia, alcanzaste la gloria, Copa Libertadores 2016, mejor jugador, jugar en Brasil en un grande como Palmeiras, pero sientes que estuvo todo cubierto. Sí, yo creo que los planes, los planes que Dios tenía para mí eran eso y yo lo acepto y, y, y los disfruté y, y sigo recordando mi carrera y satisfecho. Lógicamente que uno siempre quiere ir a, a, a algo más grande, eh, pero... Todo eso que tú nombras en Caracas, eh, después de Anzuate y Minero, eso, eso quiere decir que todo ese, todo ese recorrido, todo ese esfuerzo valió la pena, porque después vino Atlético Nacional, Palmeiras, y cuando uno echa ese cassette para atrás, uno dice: ese comienzo valió la pena y sigue valiendo la pena, porque aún me consigo con gente que, que, que te. Que te recuerda de todo eso, entonces uno, uno se siente feliz de todo eso. A ver, aquello, fueron un par de años en Atlético Nacional de Medellín. Sí, fueron tres años. que Casi tres, tres años. Sí, 2014 hasta 2017 que sí se... Ajá. al fútbol brasileño, Venía meses antes de ser campeón de la Copa Libertadores, figura, te despiden como un héroe en, en Medellín. Y tú sabes que yo siempre dije, oye, si el Lobo se hubiese quedado un poquito más en Nacional de Medellín, pero claro, te llama Palmeiras, hoy en día como... ¿Cómo ves aquello? Dices, me hubiese quedado más en Nacional de Medellín, estaba cómodo, me, me amaban. Bueno, o, o dices, nada, me, me fui a Brasil a vivir esa experiencia. Sí, yo eh, salí por la puerta grande, ¿sabes? Y, y uno como jugador, uno quiere salir así en todos los clubes que uno va. Este, era el momento que me tocaba y, y yo me fui, como tú dices, me, me fui, me hicieron una despedida. Eh, eh, como un héroe, aclamado. Sí. Entonces, eso... eso es un recuerdo que tengo guardado. Y después me voy a, a Brasil y sabes que no caigo en cuenta que, que todas las cosas que yo había logrado en el Atlético Nacional no, no había sido por el talento nada más. Había sido también por un trabajo que yo hacía de extracampo. Y era el, el, el poder estar sereno con mi familia, el poder de meditar, el poder de visualización todo eso. Pero yo no caí en cuenta. Yo pensé, yo llego a Brasil y mi talento yo aquí no lo continúo haciendo y, y por eso en Brasil yo no, yo no tuve esa, esa fluidez como jugador. Entonces, bueno, eso me queda como experiencia claro. y por eso es que quiero, en, este, en esta etapa de mi vida, quiero pasar toda esa experiencia a todos esos jugadores que quieran eh, llegar a nivel profesional. Mira, y vamos a caer ahora en la selección. estamos hablando antes de iniciar ahorita esta conversación aquí en línea Vino Tinto. Hablamos de la actualidad de la selección nacional y coincidíamos luego que gran parte de la clave radica en el manejo del talento humano, en el manejo de los egos, en tratar de tener al futbolista cómodo, porque sobre todo el seleccionador nacional poco tiempo tiene para trabajar estrategia, táctica, dibujo, pizarra. Además, ¿qué tanto le puedes decir a un Salomón Rondón, a un Tomás Rincón, tipos de tanta experiencia? Entonces, ahí voy con lo extracampo. ¿Cuán importante es, más allá del talento, justamente esa serenidad, esa tranquilidad que tenga en el día a día el futbolista y ese trato del técnico, del seleccionador nacional ahí dentro del grupo. ¿Cuán, cuán importante es eso que está fuera de lo que vemos ahí en cancha? Sí, eh, tú nombras todo eso y, y yo, yo puedo resumirlo. Conectar con el ser humano, conectar con la, con la persona, más allá del, del jugador. Cuando tú conectas con el ser humano, eh, muchas veces nosotros necesitamos un abrazo. Ven acá estás eh, bien, ¿qué te hace falta? ¿Tu familia está bien? Y eso es conexión. Después en el campo, ese, ese, esa persona, ese jugador va a dar el 100% por el que está allá afuera. Entonces, pienso yo que hoy en día pasa más por eso. Lógicamente que hay una estrategia y eso es entendible, pero cuando la tú conectas... Planificación de un partido, sí. Cuando tú conectas con eso, lo que estábamos hablando hace ratico, eh, eh, eso, eso marca una gran diferencia hoy en día. Mm. Tuviste un reencuentro con la selección ahora cuando estuvieron... En los partidos amistosos en Estados Unidos contra Italia, eh, posteriormente eh, contra Guatemala, y, y te vimos allí y te vimos allí con varios de los legendarios de la selección nacional que viven ahí en Estados Unidos. ¿Con qué te encontraste cuando estuviste en la concentración, cuando te recibió el grupo, el bocha, el cuerpo técnico? Mira, este, te comentaba que no había sentido tanto ese ese volver a jugar. Ah, lo, de, te dio la pequeña Sí, me, me <laughs> sentí. Hace ratico estábamos hablando que no disfrutaba el, el estar concentrado, el estar... no había sentido ese deseo de, de poder estar concentrado porque sentí una, un, esa, ese buen ambiente, esa buena energía eh, en los muchachos, okay. que, que indudablemente te, tú quieres estar allí, pero bueno, eh, me puedo acercar y ese recibimiento de los muchachos, el cuerpo técnico, seres humanos extraordinarios. Y, y bueno, eso habla de que eh, ahí están los resultados. Se están viendo los resultados, entonces este, eso, eso hay que eh, verlo reflejado ahora en la Copa América y yo estoy seguro que los muchachos este, eh, están eh, comprometidos una vez más con, con la selección y con el país. Mira, eso es muy poderoso lo que dices, que, que digas que después del retiro no había sentido las ganas de volver a estar en un grupo, en, un, en una cancha, en una concentración. Para mí es poderosísimo eso que está revelando. Sí, eh, eh, yo me lo disfruté. Es, esos días ahí, dos, tres días que estuvimos allí, porque una vez eh, uno hicimos una cena, el otro entrenamiento, después el partido, y esos tres días me lo disfruté. ¿Pero en el entrenamiento llegaste a patear alguna pelota? No, 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 no. ya no vaya a ser que después me vaya a dar un dolorcito por ahí, pero estuvimos ahí, a de cancha, ahí con los muchachos, y el entrenamiento, ¿sabes?, el disfrute, el, 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 el disfrutar lo que estás haciendo. Cuando tú disfrutas algo que, que haces, claro. eh, las cosas salen natural. Y eso era una de las cosas que, que estaba sintiendo en ese momento. Y después, bueno, eh, que se te acerque el cuerpo técnico, darte la bienvenida. Eso, eso es gratificante porque, bueno, eh, 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 se demuestra el cariño, ¿sabes? En tu paso por la selección, dilo tú mismo, ¿jugaste cuántas Copas de América? yo jugué la dos, dos siete? sí 2007 que fue la primera estaba chamo ahí y la de Chile 2015 Chile 2015 y la de la de, la est de Estados Unidos claro la centenario la de centenario 2016. Es, entonces jugué tres este, sí. bien bien eh, esas concentraciones me las disfrutaba Andaba muy bien. Y, bueno, y la de 2007 sí. que fue aquí en nuestro país, que fue muy especial. Es, sí. Bueno, estaba con todos esos monstruos ahí. El zurdo, eh, José Manuela, ah, Juan, Giancarlo. Sí. Yo era, yo era un chamo, pero el profe Richard ahí me dio la oportunidad y fue una experiencia muy bonita. Vinieron las eliminatorias mundiales de Sudáfrica y un partido memorable en San Cristóbal, el 5-3 que se gana ah, Bolivia, contra Bolivia, sí, ahí marcaste sí. un gol. Sí, marqué un gol, sí, este, un chamo también. Y, ese fue tu primer gol en partidos oficiales de selección, oficial por puntos, oficial. por competencia. Oficial, sí, bueno, eh, yo, sí, 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 y una eliminatoria claro. después de haber estado abajo, estábamos perdiendo. Un partido bravo, una noche lluviosa en San Cristóbal. La gente ahí, ya upando ahí, bien, el, pero esas son experiencias que quedan marcadas porque tú, tú entras en campo con, con jugadores que tú alguna vez viste en televisión y resulta que después ya está jugando con ellos entonces eso, eso es lo más bonito de todo no eres de pensar de recordar esos momentos o hoy en día estás en otro plano que dice mira eso quedó allí eres de repente te metes en YouTube y voy a recordar ese gol en San Cristóbal o voy a recordar la final de la Copa Libertadora en 2016 o no tanto no no yo pienso que ya eso es historia ya cuando se quieran sentar a hablar de eso con gusto yo lo hablo pero pienso más en, en mi presente en la que ahora poder sí de poder seguir creciendo como ser humano, de seguir aprendiendo y de seguir eh, esforzándome yo para yo después pedir, eh, esfuérzate tú, ¿sabes? Entonces me, me dedico más a eso. Siempre te visto muy familiar con tu señora, con tus hijos. Sí, tú sabes que en estos días me preguntaban, ¿cuál es el mejor equipo que has jugado? Y sigo perteneciendo al, al de mi familia. Ese, ese es el principal de todo. Porque cuando un ser humano está bien en casa... Tú afuera estás bien. Entonces pienso que ese es el mejor equipo que yo tengo. Es el Dream Team mío. Tú sabes es que en estos días veo una entrevista con Rafa Nadal y él decía: Ya ver, esto me parece súper interesante. Dice: Mi mayor rival en el tenis fue Roger Federer, pero a su vez mi mejor amigo. No, ¿Qué, qué difícil es que tu gran rival sea también tu mejor amigo. Y eso habla muy bien del ser humano, porque ahí no hay envidias. Ahí no hay ese pique chismo a veces. Bueno, mira, este, yo voy a hacer todo para demolerte, lo bueno y lo que no sea tan bueno. Y él decía que una vez, hablando con Federer, después de un partido, dice: ¿Cómo queremos que nos recuerde la gente? Más allá de los registros, de las estadísticas, porque siempre se dice que los récords están para batirse. Sí. Entonces, y decíamos: ¿Qué legado queremos dejar? ¿Y cómo quieres que te recuerde la gente a ti? ¿Cómo quieres que vean al Lobo Guerra hoy en día? Eh, tú hablas de Roger Fe Federer y, y Nadal, y, y son dos atletas eh, élite, y hablas de rival. Y tú sabes que yo he pensado mucho que el rival, más allá de ser tu rival, es alguien que te exige a ti mismo para tú seguir, eh, subir tu nivel. Y eso se agradece, porque él va a dar lo mejor y tú tienes que dar lo mejor. Claro. Y más allá de rival, bueno. Eh, el legado que quieren dejar. Yo quiero que me recuerden, a ver, capaz yo soy una buena persona para uno y no tan bueno para otro, pero, ¿sabes? Quiero agradarles a Dios. Yo he entendido que, que nosotros los seres humanos eh, naturalmente estamos expuestos, estamos para las críticas, pero yo quiero agradarles a Dios, yo quiero... Prepararme para, para dejar un legado primero a, mi, a mis hijos, lógicamente, que me vean con buenos ojos, mi familia, y después a las personas externas que están ahí afuera eh, como un ser humano eh, correcto, ¿sabes? Eh, yo pienso que nosotros estamos aquí en este mundo es para, para, para cumplir un propósito y el propósito es, es prepararnos para, para seguir siendo mejor cada día. Seguimos aquí con Alejandro Lobo Guerra en esta conversación entre amigos en línea vinotinto. Mira, Lobo, viene la Copa América ahora, Venezuela está en puesto de clasificación al Mundial. Esta pudiera ser, además, como una gran pretemporada, que se entiende bien lo que quiero decir, entre comillas, para retomar las eliminatorias al Mundial, porque a mí me parece que el gran anhelo sigue siendo ir al Campeonato del Mundo, más allá de competir bien en la Copa América. Incluso el propio Bocha lo ha dicho, nuestro objetivo es el Mundial. La Copa América nos va a servir además para concentrar casi un mes, cosa que no pueden hacer en la dinámica de las eliminatorias. Entonces, ¿cómo ve Lobo Guerra la Copa América para Venezuela? ¿Cómo debería incluso encararla? ¿Estás de acuerdo que esto debe servir también como una gran pretemporada para retomar las eliminatorias o ir a competir, eh, a tratar de ganarla? ¿Cómo la ves? Sí, eh, coincido contigo, porque creo que es la primera... Eh, el primer la primera convocatoria de, de bastante tiempo junto del sí, BOCHA, del, del cuerpo grupo, técnico. Sí. Entonces, esto lo va, lo que venimos hablando, para seguir conociendo esa, ese jugador, la, esa, eh, el, el, el venezolano, ¿sabes? Claro. Seguir conociendo eso. Que te lo da la convivencia, el día a día. Lógico, y, y bueno, concuerdo contigo porque eso va, va, va a unir más el grupo, ¿sabes? Y, y después, bueno... Yéndole, yéndole bien a la selección en la, en la Copa América, que sí le va a ir bien, este van a venir a, la, a, a las eliminatorias mejor aún. Y, y después, bueno, este pienso que más allá de, del equipo que hay, eh, hay muchos chamos jóvenes y con bastante experiencia. Y, y eso va a ayudar a la selección, va a ayudar. ¿Hay algún jugador que tú veas actualmente de Venezuela y digas, me divierte este jugador, me gusta verlo jugar? Ahí, ahí, bueno, eh, Soteldo que es el diferente, pero sabes que he visto bastante a Yangel y me parece un jugador muy maduro y, y bastante, bastante con presencia en el campo. Y bueno, lo que, lo que, lo que genera Tomás, eh, Salomón, que Salomón eh, se para ahí adelante y es referencia, pero sí Soteldo y, 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 y Yangel, creo que ellos dos son hay una buena mezcla de generaciones, porque hablamos de Tomás de Salomón, que es de la vieja guardia. De repente hay una generación intermedia, que es la de Soteldo, la de Yangel, que fueron mundialistas en 2017, sub-20, subcampeones del mundo, que hoy en día tienen 25, 26 años. Hay unos chamos por ahí pidiendo pistas, eh, que son más jóvenes, que vienen del preolímpico, está por ahí Joan Aramburu. Que está en la Real Sociedad, un muchacho joven, que es de esa categoría. bastante experiencia, ¿no? Claro, entonces, me parece que hay un mix ahí interesante. Sí, hay hay generaciones. tres generaciones allí, ¿no? Y, y eso, lógico, que ayuda, y aparte, todos están afuera jugando. Entonces, eso es un plus más para, para, para nuestro país, para la selección, y para nosotros, que, bueno, para todos que queremos ver a, a la selección compitiendo de buena forma eh, ahorita en la Copa América. Y después, bueno, para, para las eliminatorias, estoy seguro que. Que Venezuela tiene el camino para, para todos nosotros, para ir a donde todos queremos llegar. ¿Dónde crees tú que están el, el, las claves o los tips más importantes en ese plus de la interna internacionalización para el futbolista venezolano? Que tú dices, desde tu experiencia, que tú digas, mira, cuando salí del fútbol venezolano, siento que sumé estas herramientas a mi carrera, eso me lo dio el fútbol afuera. Entender más el juego, ah. entender más. El jugador venezolano, y me incluyo, yo cuando jugaba aquí, yo me conformaba con dos o tres jugadas. Mm. Y, y seguro que esas dos o tres jugadas no iban más allá, no finalizaban bien. Entonces yo me conformaba con eso, porque uno salía del juego, ¡Ey, qué buena jugada hiciste! Cuando tú vas afuera, tú entiendes mejor el juego. A ver, eh, capaz no sobresales más, pero entiendes mejor el juego. Corres menos cuando entiendes mejor el juego. Entonces eso, eso ayuda mucho eh, cuando tú sales y te, y, y te consigues con jugadores, con cuerpo técnico, eh, sin, sin desmeritar los que ya has tenido, pero te ayudan a entender y cuándo y cómo tienes que correr. Entonces esas son herramientas que a mí me ayudaron. Yo antes jugando aquí en Venezuela, yo era un, un chamo que driblaba más, encaraba más. Cuando fui afuera, yo entendí que a veces sin el balón, sin el balón tú ya estás participando. Entonces, son cosas, son detalles, son herramientas que, que me ayudaron mucho. ¿Algún o algunos técnicos que tú digas, mira, me marcaron mucho? Bueno, sin duda, Noel San Vicente, que fue el que, 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 el que me mantuvo allí, me dio todas la las herramientas. Sí, el, la época de Caracas, eh, eh, nombrarse, me escapa uno y después... <laughs> Pero sí, después, bueno, eh, tú al profe Richard, que el profe Richard... Es, un, es una persona que te saca lo mejor, busca ese, eso que tienes ahí para, para sacarte lo mejor de ti. Después, bueno, cuando voy afuera me consigo con, con Osorio, que es un tipo... Muy estudioso. Eh, fútbol. Sí, muy, sabe mucho. Entonces, eh, aprendí mucho de él. No le gusta jugar a un toque, no le gusta. Dos toques, controla la pelota. Si tienes que quedarte seis segundos con la pelota, quédatela, pero no la pierdas. Y esas son cosas, son detalles que marcan diferencia. Cuando, cuando tú estás ahí en el juego, hace descansar más a tus compañeros, puedes salir un poco más de la zona defensiva, se agrupa. Esos son detalles. Después, bueno, me consigo con el profe Rueda, que es, lo que, te, que es lo que estamos hablando, conecta con el ser humano. Y eso a mí me marcó. Cuando yo entraba en la cancha, yo decía: por este profesor, yo me la juego. Bueno, y la Libertadores con él. Yo me la juego. Y fíjate, me estás diciendo esto porque uno ve en la rueda de prensa el Profe Rueda y siempre se vio muy sereno, de no tantas palabras, no tanta cháchara, y me estás diciendo que en la interna, ya puertas adentro, es un tipo que conecta. No, no. Y, y de repente uno lo ve en la rueda de prensa y uno lo ve como que muy frío. No, es un fenómeno. El, el Profe Rueda eh, te, te, te llama a, a, a ser persona y a mí me gusta eso. Entonces, cuando lo que estamos hablando, y no solamente eso, él podía estar aquí y, te, y veía a tu familia, ya él iba y saludaba. Y esas son cosas que yo veía y yo decía: profe Rúa me decía, necesito que entrenes una hora, de ahí no quiero. Y me sacaba cuando yo quería seguir entrenando. No, no, ya está, ya está listo, ya, ya entrenaste bien, anda a hacer recuperación. Y eso a mí me, no sé. Me, me, me dejó fluir de una forma espectacular y bueno, ahí están los resultados. Aparte teníamos un grupo bien compenetrado, pero en lo personal me gustó el trato de él. ¿Sabes que no conozco Medellín? Quiero ir, espero conocerla en cualquier momento. Me dicen en lo que he visto que tiene algunas cosas parecidas, algunos matices parecidos a Caracas. ¿Es así? Total. Mira que... Eh, sí, sí, Medellín es, es Caracas, sí. El clima, la gente, eh, los lugares montaña, Medellín es muy parecido, muy parecido, por no decir igual, pero es muy parecido. ¿No vas a Medellín desde que te mudaste a Estados Unidos? Desde que me mudé a Estados Unidos. ¿Extrañas un poquito? Sí, sí extraño ese, ese cariño, porque eh, Estados Unidos, lo que estamos hablando, tienes que estar en el día a día, en el día a día, y, y es muy grande, y capaz te consigues un venezolano, un colombiano, pero en Medellín sientes ese calor, ¿sabes? Y aparte estás en tu casa. Pero bueno, algún día voy a ir para, para sentir esa, ese, ese cariño nuevamente. Porque mi gente tiene casa y en Medellín. Sí, sí, sí. Mis inversiones están allí y, y un lugar en mi corazón es Medellín. Ya. Fíjate, habla eh, propiedad, eh, inversiones. Eh, también preguntarte por esto. La asesoría que debe tener un futbolista para llevar bien ese patrimonio que cosecha a lo largo de su carrera para luego de retirado decir, ok, logré algo no solo desde lo personal, desde lo deportivo, sino también desde lo económico. Eso es muy importante. Tú siempre estuviste, o en algún momento de tu carrera tuviste bien claro, mira, yo necesito gente que me asesore para cuando me retire estar bien. Tuve la suerte de tener una esposa que me hacía ver eso y por eso te digo la familia es parte fundamental del crecimiento del futbolista para te ayuda a mantenerte enfocado en lo que tienes que hacer tu esposa te ayuda cuando tienes un equipo de trabajo tú sabes que desde la casa logras grandes cosas y una de las grandes cosas son las inversiones esa salud financiera de la que hablamos y, y también tuve un empresario que me ayudó mucho lo que yo le decía que era imposible al día siguiente me lo decía ya lo tenemos, y en serio, ya lo tenemos, listo. Y eso, y eso ayuda, cuando tienes, estás rodeado de personas que, que están interesadas en tu, en tu futuro, todo, todo sale natural. Entonces, por eso te decía, mi familia es parte fundamental de, de, mi, de mis éxitos. Teníamos tiempo luego que no compartíamos, que no hablábamos, hoy encuentro a un ser humano en paz, tranquilo, que disfruta la vida, que disfruta de su familia y que te has cultivado también como ser humano. Te escucho hablar. Yo escucho el Lobo Guerra de hace 10, 15 años, al que le hacían una nota y, y ahora encuentro un tipo muy preparado, muy claro de su propósito en la vida, de entender la vida después del fútbol también. Y más allá de también haber encontrado en la palabra del Señor un, un, un refugio, una compañía importante, eh, ¿Te gusta observar, te gusta leer cosas que vayan más allá de lo que ya viviste como futbolista? No sé, de, de nutrirte de herramientas que, vengan, que provengan de otras áreas para hacerte más completo, más integral. Sí, el crecimiento constante no es negociable. Cuando, cuando no estamos dispuestos a crecer es ahí donde... Pero lo que tú dices, y me gusta que me lo digas, porque me compromete a seguir... Eh, creciendo eh, a seguir aprendiendo y de eso se trata la vida este, descubrí yo decía que no me gustaba leer y no era que me, no me gustaba sino que no, sabes no tenía ese ese esa como esa necesidad de aprender claro. capaz en mi ignorancia y, y sigo siendo ignorante porque todos los días seguimos pero el hábito mío es seguir leyendo y leer y leer y leer y aprender y, y meditar y escuchar la palabra todo eso y, y tú dices algo que yo lo siento así también eh, la serenidad que siento hoy en día no es tranquilidad es serenidad estoy sereno este me gusta me gusta me gusta mi, mi paz y, y quiero seguir escudriñando en la palabra en los libros y, y eso me apasiona soy un apasionado de eso entonces, como te digo, si, si yo quiero exigirle algo a un atleta o a una persona, que ahora estoy trabajando con personas, con atleta yo tengo que exigirme yo. Yo primero tengo que exigirme. Yo le digo a los muchachos: la primera hora del día es mía. Es mía. Yo me, me levanto temprano. Si tengo que venir aquí a las ocho, cinco y media, seis, yo me levanto y hago lo mío primero, para yo poder venir a darle tiempo a los demás. Entonces, eso me gusta. Eso me gusta. Y, y qué bueno que me lo digas. Qué bueno. Mira, Lobo, ya para ir cerrando, si de repente te llaman y te dicen, Lobo, queremos que le des una charla al grupo, estamos a un partido de clasificar al Mundial, ¿qué le dirías a los muchachos? Qué bueno, qué bueno. <risa> <risa> qué bueno, no, eh, me pongo a llorar. Este. <laughs> no, yo, ¿qué, le, qué les digo? Este, muchachos, eh, jueguen, jueguen para Dios, jueguen para ustedes y jueguen para su familia, jueguen para el país. Que lo tienen todo. Vayan para el frente. Vamos a ir al Mundial. Yo amén, confío en ti. Sí. Amén, amén. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Gracias, Lobo. Qué bueno verte, Qué hermano. Plazo, Qué buena charla. Gracias. gracias, gracias. El lobo Aquí en línea con un vino tinto en Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse.